Mantequilla ganáis. Papel plata garay. Caja guren Andrea. Frasco bidere bai. Eskerrik asko guztioi kanpainaren honen aurkezpenera pues etortzeko, etortzeagatik, no? Euskadina, asko, bai, eske bestela, ahotsonekin, bai. Bueno, esko, Euskadin asko eta ondo biziklatzen da, beste erkidegoekin alderatuta, gehien biziklatzen duguna gara, 163ko tasarekin, baina ez dugu autokonplatzentzian edo konformismoan erori nahi. Eta horretarako 165-teko helburua iritsi nahi dugu. Horrela jasotzen Euskadiko hondakinen kudeaketarako plan berrian. Horregatik ekobidrio eta ekoen bezekin batera hondakin ezberdinei bigarren bizitza eman nahi izan diegu. Euskal familiei ondo bizitzakleagatik eskerrak emanez, uda honetan Euskadiko txoko guztietara iritsi nahi dugu. Beira, paper edo plastiko ontzi bakoitza dagokion kontenedorean sartzea nahi dugu. Keinu txiki horrekin aldaketa eta hobekuntza handiak lortu ditzakegu. Bueno, decía la importancia que tienen estos momentos esos pequeños gestos, ¿no? De depositar correctamente, de alguna manera, cada tipología de envase, bien sea envase de plástico, envase de papel o envase de vidrio, en los diferentes contenedores. La campaña ha querido precisamente centrarse en esa idea, ¿no? En la idea de que cada vez que reciclamos, de alguna manera, damos una segunda vida a esos materiales, porque eso nos permite, como bien nos ha explicado Dey, de alguna manera transformarlos en envases, de nuevo en envases o en otra serie de productos como pueden ser, bueno, pues textiles, cauchos, carreteras, de alguna manera nos va a ayudar a evitar que acaben estos residuos en los vertederos y por lo tanto de alguna manera a generar pues no solo más emisiones al medio ambiente, sino de alguna manera pues poder valorizar esos productos y también generar empleo y economía, ¿no? Y como decía el presentador, ¿por qué le vamos a dar una segunda vida? Pues porque no tenemos nada más que beneficios con ello. No beneficios ambientales, sino, como os he dicho, económicos y sociales, ¿no? Se trata esta campaña de dar, de alguna manera, un pequeño guiño a todas esas familias que colaboran día a día en Euskadi en el reciclado, que cada vez lo hacen mejor y la verdad es que son muchas. Un agradecimiento, de alguna manera, a estas familias que nos dan una segunda vida a los productos y que cada día se preocupan más por el medio ambiente. En Euskadi se está debatiendo, como sabéis, el nuevo plan de residuos, un plan que de alguna manera va a recoger todas las nuevas políticas en materia de residuos para los próximos 10 años. Y estamos hablando de que hay que trabajar e incrementar en la recogida selectiva hasta un 75%. A día de hoy nos encontramos en unas cifras que, como bien se han trasladado a lo largo de la jornada, unas cifras que están por encima del 63%, siendo cabeza dentro de los territorios del Estado español en reciclabilidad. Pero tenemos que seguir aumentando porque los objetivos europeos son muchos y cada vez mayores, ¿no? Una de las mayores corrientes de residuos que se generan hoy en Euskadi son los residuos urbanos, ¿no? En estos momentos estamos generando más de 1 millón de toneladas en Euskadi de residuos urbanos y precisamente ponemos hoy el foco en ellos, ¿no? Porque estos residuos urbanos, de alguna manera, pueden ser fácilmente reciclables. ¿Cuánto producimos cada uno de nosotros al año? Pues en torno a 481 kilos de basura o de residuos. Ni más ni menos que más de un kilo al día, ¿no? Unas dimensiones que creo que no somos conscientes a lo largo de nuestro día cada vez que bajamos la basura. Pero el volumen de residuos que generamos es de tal dimensión, de alguna manera, que nos exige a todos colaborar en una gestión cada vez más eficaz y más eficiente. A pesar de toda esta excepcionalidad que hemos vivido con la pandemia y con la COVID, hay que decir que las familias vascas no han bajado en reciclaje.
sino que se está consolidando, incluso subiendo a las diferentes corrientes que se están reciclando en estos momentos. Algunos datos se han dado más. Os complemento, estamos en torno a 26,4 kilos habitante año que reciclamos en lo que son envases de plástico, un 6,7% más de lo que se reciclaba en el 2019, pero en estos 5 últimos años hemos incrementado un 37%, o sea que es una de las corrientes, de alguna manera, que más se está incrementando en lo que es reciclaje doméstico o municipal, ¿no? En el caso del papel estamos en unas cifras superiores, estamos en 32,5 aproximadamente kilos habitante año. Hemos reducido un poquito ese reciclaje respecto al 2019, este último año, pero no es significativo, ¿eh? Y en el caso del vidrio estamos en unas cifras algo superiores también a las del envase de plástico, estamos en un 26,4 kilos habitante año. Un porcentaje importante, además de reciclabilidad, estamos hablando de que Euskadi en vidrio es una de las comunidades autónomas que más recicla en toda España, está a la cabeza. Y con más o menos unos 90 envases al año que echamos a ese contenedor de vidrio, ¿no? La verdad es que unos datos que son de valorar y de reconocer a toda la ciudadanía vasca, y unos datos que están a la cabeza, como digo, del reciclaje, ¿no? Aún estando en esta época de pandemia. Pero se nos surgen nuevos retos, ¿no? Como la orgánica o, por ejemplo, todo lo que son voluminosos o mobiliarios en nuestros hogares, ¿no? Que hay que plantearnos para 2025 una recogida generalizada de estas dos corrientes y que, de alguna manera, tenemos que crecer en volumen de reciclaje. Y, de hecho, bueno, pues la presentación de esta cuadrilla que tenemos ahí hoy aquí pretende, de alguna manera, que nos ayude, ¿no? Con esos mensajes de sensibilización hacia la ciudadanía, todavía en esas dudas que tenemos algunos de nosotros, ¿no? En dónde tenemos que echar este residuo, si en el contenedor amarillo, en el contenedor azul o en el contenedor verde, ¿no? Y esta ecocuadrilla nos va a permitir a todos luchar, ¿verdad?, contra el cambio climático de alguna manera, porque caminar hacia la neutralidad en carbono a 2050 es un reto y un esfuerzo muy importante que tiene que hacer toda la ciudadanía vasca. Y en ese sentido, ese reto tiene que estar también acompañado, ¿no?, por las instituciones, y así lo pretendemos hacer a través de esta nueva última iniciativa que hemos presentado, que es el Basque Green Deal, una iniciativa que lo que nos va a ir haciendo es apoyarnos a lo largo de todos los sectores, ¿no?, y de toda la cadena de, vamos a decir, social, para poder impregnar lo que son los valores de la sostenibilidad dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, decir que dentro de este Basque Green Deal los objetivos también son ambiciosos en materia de envases y en materia de residuos municipales, y en ese sentido nos hemos planteado una serie de objetivos para cada una de las jerarquías en lo que son residuos. Entonces, como no hay mejor residuo que el que no se genera, lógicamente el mejor objetivo sería evitar que generáramos tantos residuos, ¿verdad? Y de ahí que se plantea un 20% de aquí a 2030 para reducir precisamente ese residuo que generamos toda la ciudadanía. El segundo objetivo, que va en la línea de la reutilización dentro de lo que es la jerarquía, nuestro Basque Green Deal que va a plantear, pues que para 2030 deberíamos de reutilizar un 40% de esos envases que dedicamos sobre todo al marco de las bebidas, ¿no? En la tercera línea de jerarquía, que es el reciclaje, ya hemos dicho que tenemos que incrementar, vamos muy bien, estamos en un 63% en la cabeza, pero la Comisión Europea nos está marcando unos objetivos de subir hasta un 75%, y en el caso de los envases deberíamos de subir o alcanzar un 70%. Y el último, que es el de la valorización, ¿no? Cuando ya he reciclado o valorizo energéticamente, que es decir, lo quemo y genero calor, o valorizo los materiales. Y en ese sentido decir que el objetivo de valorización para envases se está planteando para 2030 alcanzar que esas botellas de PET que llevan nuestro agua o que llevan nuestras bebidas, pues que por lo menos todas tengan un 30% de material reciclado, ¿no? Esos son los objetivos. Y bueno, y por último decir que estos objetivos ambiciosos, con pequeños gestos como los que hace la ciudadanía de separar correctamente en su domicilio, de alguna manera, estos envases
y poder echarlos cada uno al contenedor que corresponden, ayudan mucho más de lo que nos pensamos, ¿eh? Porque de alguna manera esos envases nos permiten luego llevarlo a unos procesos con una mayor eficacia y con una mayor calidad a la hora de obtener una o unos segundos materiales. Y por otra parte evitan que los llevemos a los vertederos, vertederos que luego generan emisiones, ¿eh? Y que también de alguna manera son difíciles esas emisiones de compensar dentro del marco del cambio climático. Y por mi parte, Odei, es que ricasco a todos y por vuestra participación y gracias por haber existido.